Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Una feliz tarde para todos. El día de hoy tenemos dos proyectos para hacer y muy lindos, como ustedes ya se dieron cuenta. Vamos a hacer primero un sombrero decorado con escarcha y además un cucharón mexicano. Son dos proyectos realmente con mucho color, con mucho sabor tropical que tenemos para hacer el día de hoy. Y para hacerlos tenemos como invitados aquí en el estudio a Arte y Pintura, quien siempre viene ofreciendo unas nuevas prótesis para que ustedes tengan las mejores propuestas en su casa. Bueno, en ese momento quiero saludar a su director ejecutivo, Juan Manuel. ¿Cómo está? Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Sí, bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a decorar un sombrero con escarchas, un sombrero que es bastante elegante, lo pueden para clima caliente, pero bueno, para cualquier clima puede servir, para la costa atlántica, los llanos, los santanderes, para todo Colombia, ¿no? Está decorado con escarchas láser. Escogimos las escarchas láser, escogimos los tres tamaños de escarchas láser y en el fondo lo decoramos con Color Deco, que es nuestra pintura para tela. Ustedes dirán, ¿cómo lo sellamos en un sombrero? Porque normalmente nosotros les recomendamos termofijarlo, o sea, plancharlo. Muy fácil, cogen con un secador de pelo o con una pistola de calor y le aplican bastante calor fuerte al Color Deco y eso lo sella. Ustedes lo sellan, le ponen el fondo y con nuestros esténciles, que siempre lo estamos utilizando, hicimos el diseño y decoramos los sombreros. Son sombreros muy elegantes como ustedes y muy lindos y originales, ¿no? Claro que sí, totalmente originales. Tan pronto entré al estudio y los vi, dije, no, definitivamente yo quiero uno de esos porque están espectaculares. Pero, y para hacerlos, pues tenemos aquí también a nuestra tallerista invitada, nuestra profe Mónica Ariza, quien es la responsable de esta linda creación. Mi profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, encantada de estar de nuevo aquí acompañándolos. Bueno, entonces por favor les voy a pedir allá en su casa el favor para que ustedes anoten la lista de materiales que necesitamos para este primer proyecto que vamos a realizar. Entonces allá en sus casas, preparados por favor papel y lápiz porque en este momento está la lista para el primer, que es el sombrero en Iracá. Lo que necesitamos son esténciles, ponceadores y pinceles, glitteret, escarcha láser pequeña en colores, escarcha láser mediana en colores, escarcha láser grande en colores, fashion gel negro, color deco, sellador de escarcha. Ahí está la lista que necesitamos para hacer este lindo sombrero en Iracá, totalmente colombiano, 100% colombiano, para que ustedes de verdad se diviertan realizando este lindo proyecto. Y mi profe, ahora, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, vamos a iniciar como siempre presentando los esténciles con los que vamos a trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con una flor de lirio y acompañado con un ornamento que es más pequeño, unas florecitas de lirio más pequeñas. También vamos a trabajar esta hoja con nervaduras y a su vez algo como para ornamentar un poco más, que serían estas maripositas. Entonces escogimos una de ellas para seguir ornamentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es marcar nuestro diseño. Acá previamente ya lo tenemos marcado. ¿Cómo lo hicimos? Lo trabajamos con uno de nuestros ponceadores y lo marcamos con un color deco. Aquí en este caso utilizamos un amarillo, uno de los más claritos que tenemos en nuestra paleta de color. Y empezamos a seleccionar nuestro color deco. ¿Cómo lo hicimos? Iniciamos con el blanco, seguido del amarillo, el azul, el rojo, el minotinto y el negro. Entonces vamos a dar inicio a poner nuestro color deco en la parte del fondo de nuestro sombrero. Entonces, la profesora está utilizando una brocha de la línea Studio, de Lion Brush. Le vamos a dar inicio. La fibra se deja pintar muy bien, y acá se deja pintar muy bien, es como si fuera una tela de algodón, pero lo particular es que tiene como una textura bien linda, bien interesante, muy parecida al granité, que es la tela de punto de cruz. Algo muy importante, nosotros escogimos estos sombreros aquí en Bogotá, pero en todo el territorio colombiano cada quien tiene sus sombreros típicos. Por ejemplo, hay unos de mujer muy grandes, muy lindos para el sol. Entonces ustedes, dependiendo del área y el tipo de sombrero que tengan tradicional, pueden escoger diferentes sombreros. Hay unos que son en color como cafecito, en fique, ¿no? Estos son blancos. Entonces ustedes cogen los diferentes tipos de sombreros de acuerdo a la zona donde estén. Y fíjense cómo es de fácil el color deco
Lo que estamos aplicando ahora en el fondo es color deco, pintura para tela plana, el sencillo, para dar el fondo. Fíjense que se le da la sombrita alrededor de lo que se marcó donde se va a aplicar escarcha, ¿no? Pero entonces ya saben, pueden escoger los sombreros de la zona donde ustedes están y decorarlos a su gusto. Acuérdense que son más de 200 motivos de stencils. Pues miren, hoy vamos a hacer uno con flores, hojas y mariposas, pero el otro sombrero que tenemos también exhibido tiene pajaritos. Hay cantidad de figuras, ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿no? Y claro que sí, mire, definitivamente me parece un proyecto muy bonito, muy creativo y muy novedoso. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros utilizamos muchísimo los sombreros para cualquier época, en cualquier región del país. Eso me parece muy bonito, que estemos aquí hablándoles a todas las personas a nivel nacional para que se antojen de este lindo proyecto y lo puedan realizar allá en su casa. Me encanta porque es un proyecto que definitivamente, si yo llego aquí a Colombia, obviamente como turista de otro país, pues voy a decir, no, definitivamente yo quiero esos sombreros porque son totalmente diferentes a lo que encontramos en el mercado. Si vamos al mercado, siempre los vamos a encontrar, obviamente sencillitos, en Iraca, que aquí trabajamos muy bien ese material, y realmente es un saludo también cordial para esos hermanos que hacen posible que tengamos estos lindos sombreros y que sean realmente para hacer representación a nivel internacional nuestros sombreros. Pero miren qué bonito cómo se está trabajando en este momento este sombrero, y definitivamente aquí estas manos bendecidas de nuestra profe Mónica Ariza, profe. Bueno, aquí vamos a jugar mucho como con el color, ¿no? Entonces vamos a jugar en toda esta paleta, en toda gama de colores. Iniciamos con el vino tinto, pasando por el rojo y siguiendo por el naranja y haciendo todo un recorrido cromático hasta llegar al azul, ¿no? Entonces tomamos un poco, bueno, cuando queremos, por ejemplo, llegar a los, digamos que a los extremos en donde se acaba el diseño, podemos jugar mucho con el blanco como para tener una sensación de apastelamiento. Entonces, lo que hacemos es jugar el tono con el que terminamos aquí y lo apastelamos de manera que casi que se va perdiendo al final del diseño. Entonces, una vez hacemos todo ese recorrido cromático, acá yo ya tengo uno más adelantado, entonces queda solamente expuesto todo lo que es nuestro diseño que escogimos, ¿no? Entonces es nuestras flores, nuestras hojas y la mariposa. Fíjense cómo es de sencillo, cómo ella coge, coge violetas, coge azules, rojos, los va mezclando, va jugando con ellos suavecito, si queda algo muy pesado, untan un poquito de blanco, el blanco más que para pintarse, usa mucho para matizar el color, para bajar, para ayudar. El blanco ayuda, es como un diluyente también, ¿no? Sí. Profesora, ayuda, sí, ayuda a difuminar y bajar, por ejemplo, donde quedó muy fuerte, la sombra la quiere más suave, el blanco es perfecto. Miren cómo queda lindo el sombrero. Es importante los fondos que le pusimos, ¿no? Le dan más volumen, más vida al sombrero, ¿no? No solo la escarcha. Totalmente espectacular, realmente estamos trabajando con unos productos que son 100% colombianos en este momento, con el color deco, con un color muy bonito, sobre todo que se nota, profe, que es muy fácil de manejar el agarre que tiene y cómo cubre. Sí, es muy cubritivo, se les garantiza que una vez se termofije no se les va a correr la pintura, entonces van a tener un sombrero por mucho tiempo, entonces digamos que les puede dar el sol o les puede la lluvia y no le va a pasar absolutamente nada, porque los productos están garantizados justamente para eso. Aquí estamos haciendo un poquito de marcación en los vértices de nuestros diseños para dar profundidad. Lo hicimos con un color deco negro, entonces esto lo que hace es que se nos profundiza mucho más nuestro diseño. Es lo que está haciendo, lo está haciendo con negro, ¿cierto? Lo estamos haciendo con negro para dar un poco más de drama en todos los, en la mayoría. Acentuar las sombras, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo les recuerdo a todas las personas que se están viendo en este momento este lindo proyecto, que ustedes pueden conseguir todos los materiales de arte y pintura en las Panamericanas, en la Gran Manzana, y además tenemos más distribuidores también en la Comercial Papelera, para que ustedes sepan que ahí pueden conseguir todos los productos que nos ofrece arte y pintura, porque no es solamente el color deco, que es el que estamos utilizando en estos momentos, y los esténciles también, que son necesarios para nuestros proyectos, sino también tenemos, obviamente, obviamente, todo lo que es el Gallery Color, que realmente tiene una paleta de colores muy extensa, muy bonita. Aquí tenemos también al frente, que tenemos los neones, y también tenemos los colores básicos que son fundamentales para realizar nuestros proyectos. También tenemos la resina cristal, que es muy importante para sellar todos esos proyectos que ustedes tienen en su casa. El Diamond Finish, el Glitter Color, el Vitral Fusion, el Vitral Rústico. Tenemos además
La escarcha, que también la estamos trabajando, la vamos a trabajar más adelante en todos los colores, en todos los tamaños. Realmente aquí estamos trabajando con materiales muy buenos, de muy buena calidad y sobre todo con la garantía que tenemos acá de un emprendedor colombiano como es Juan Manuel. Y me encanta mucho, Juan Manuel, que usted siempre piensa en traer cosas nuevas con todos los productos que usted realiza. Claro, y acuérdense que para estos sombreros tan lindos no necesitan saber pintar. Ustedes dirán, bueno, se ve muy linda la escarcha y todo, pues acuérdense, estamos trabajando con stencils, las plantillas. Tenemos más de 200, fíjense cómo se pone la plantilla, calcan el diseño o lo marcan con un color deco, aquí lo marcamos con amarillo, pero ustedes pueden escoger cualquier color suavecito, puede ser un café, cualquier color, marcan lo que vamos a decorar con escarcha. Hicimos el fondo alrededor del diseño y después ahorita la profesora pues va a aplicar el glitteret, que aquí lo ya empezó a aplicar, que es nuestro pegante para escarcha, ¿no? Acuérdense antes de este paso, aplicar calor al color deco. Puede ser con un secador de pelo casero, para que termofijarlo bien, o con una pistola de calor industrial. Si ustedes trabajan mucho, hacen mucho proyecto de esto, por ejemplo, para ustedes o para la familia, o inclusive tienen negocio, yo les recomiendo comprar la pistola industrial, que es más caliente que un secador. Y además dura más, ¿no? Un secador de pronto si están calentando mucho, nos pasó por experiencia, se tienden a... porque no son para eso, se funden. Entonces una pistola industrial, si es que ustedes trabajan mucho el color, si trabajan mucho piezas donde necesiten aplicar aire con calor, ¿no? Claro que sí, aquí tenemos estos tips que solamente Arte y Pintura puede venir y compartirlos con ustedes para que ustedes tengan muchísima más información. Mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, muy sencillo, como veníamos contando, vamos a poner nuestro pegamento textil para sí mismo poner nuestra escarcha. Entonces es nuestro glitteret, como siempre lo utilizamos marcando nuestro diseño. Entonces aquí lo que hacemos es evidenciar todos estos rastros amarillos que tenemos. Esta es pues como nuestra guía, ¿no? Entonces aquí silueteamos, bordeamos y rellenamos. Es muy simple, con movimientos ondulantes o punteando, de manera que el producto nos quede homogéneamente aplicado. Entonces aquí seguimos, marcamos y rellenamos. Bueno, este proyecto me encanta definitivamente porque yo ya veo a muchos colombianos diciendo, bueno, viene esta temporada navideña donde van a venir muchísimos turistas al país. Miren, qué bonito es que usted pueda ofrecer un trabajo como estos, hecho a mano, totalmente manual, con esta escarcha, con estos stencils, con estos colores tan espectaculares, para que usted se dé cuenta que también podemos tener esos ingresos extras, que si nosotros nos vamos a ir de vacaciones con nuestra familia, me parece perfecto compartir en familia. Eso realmente lo exacto y lo admiro, pero también que podamos llevar nuestro producto y en un momentico ofrecerlo a las personas. Miren, créanme que eso es una buena opción para que usted se dé cuenta que puede iniciar su negocio, su microempresa, sobre todo resaltando toda esta labor manual que tenemos aquí en Colombia. Nosotros de verdad que somos ejemplo para muchas personas porque nuestros trabajos son realmente muy bien apetecidos y estamos con los productos de Arte y Pintura que son garantizados, que van a tener una durabilidad, una cobertura espectacular para que usted realice sus productos. Sí, yo les recuerdo que estamos trabajando con las escarchas láser. Tenemos gran cantidad de diferentes tipos de escarcha. Las láser son holográficas, brillan como un diamante, son muy lindas. En láser tenemos tres tamaños, el tamaño natural normal, que es el pequeñito, tenemos las medianas y las grandes. Las medianas son un poco más grandes que las naturales, son como lentejuelas chiquitas, y las grandes son como lentejuelas. Cuando utilizamos diferentes tamaños de escarcha, queda muy lindo porque no se ve solo un brillo normal, sino se ven diferentes, da efectos como de vidrio, y con la escarcha parece que fueran lentejuelas reales, es muy lindo. A todas las personas interesadas, Sí, claro que sí, ya ahorita vamos a los distribuidores porque yo sé que hay muchas personas que están interesadas en distribuir siempre los productos de Arte y Pintura. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de este lindo proyecto.
¿qué tal el sombrero tan espectacular que tengo puesto? Realmente aquí están solamente las manos de personas creativas con productos realmente durables que nos trae arte y pintura. Un sombrero muy bonito, pero sobre todo aquí está metida toda la manualidad, el tiempo de una persona para hacer que este proyecto llegue a cada una de sus casas y que ustedes se den cuenta que lo pueden realizar. Claro que sí, que pueden emprender su empresa, que pueden llevar una linda cara de nuestro país a través de algo tan sencillo como este lindo proyecto que tengo aquí puesto. Y sobre todo también que tengo aquí a Juan, muy creído, que ya estamos listos pues para cabalgata, estamos perfectamente ya vestidos y todo, ya estamos perfectos para ir a la Feria de Cali, por ejemplo, no nos caería mal, claro que sí, para ir a visitar a esa gente linda. Mire, quiero que se den cuenta que realmente este proyecto lo pueden realizar, como ya dijo Juan, no solamente con esta clase de sombreros, sino con todos los sombreros que tenemos aquí en Colombia, para que ustedes se den cuenta todo lo que podemos hacer. Esténciles, variedad, lo que ustedes quieran, hay más de 200 diseños. Entonces imagínense todo lo que ustedes pueden hacer. Realmente nosotros tenemos todas las posibilidades con arte y pintura. Sí, de todo, ustedes se pueden dar cuenta cómo es algo tan sencillo como lo que hemos venido haciendo, la escarcha, cómo puede quedar de elegante y de muy bien acabado. Entonces, fíjense, aquí les muestro los detalles de ese sombrero, que el que tenía puesto yo. Fíjense que tiene el pajarito por el lado, las flores, hojitas, ¿no? Inclusive esto se le hizo con Fashion Gem negro. Aquí, por ejemplo, no le aplicamos foil, pero ustedes le pueden aplicar foil. Tantos productos que tenemos, pero miren aquí algo tan sencillo con las escarchas láser. Cómo queda elegante. Y entonces, para todo el territorio colombiano, que tiene tanta variedad de sombreros tan lindos. Esto, por ejemplo, a propósito, ahora en la costa, ¿no? Que viene el carnaval de Barranquilla, ¿no? Para Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Valledupar. Miren qué sombreros tan bonitos. Y acuérdense, esto es escarcha textil que aguanta la lavada. Esto es escarcha bien fina y la pintura de color de conejo les va a caer. Eso es algo muy elegante y muy fácil. Fíjense cómo es de sencillo y cómo es de elegante un sombrero con escarchas láser. Hermoso, realmente me encanta. Bueno, mi profe, ¿y ahora con qué continuamos? Bueno, aquí ya yo ya desarrollé dos de nuestras hojitas que ya previamente le habíamos aplicado glitteret. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas dos que ya tenemos aquí también previamente con nuestro glitteret marcadito. Entonces, espolvoreamos nuestra escarcha dorada grande, láser, en todo el centro de nuestra hoja. Y para lograr un difuminio, entonces lo que hacemos es espolvorear que nos caiga así como manera de lluvia, muy esparciditas en el resto de la hoja. Seguido de nuestra escarcha láser verde, en este caso utilizamos la mediana. Entonces vamos haciendo un recorrido a partir del centro hacia las puntas. Acuérdense que cuando están aplicando escarchas de diferentes tamaños, siempre deben aplicar la primera. Entonces ella empezó con la láser dorado grande, y después, bueno, se aplican medianas y hasta llegar a la pequeñita. Porque se aplican la pequeña primera, después la grande no pega encima, ¿no? Importante. Y finalizamos, correcto, con la escarcha normal, la escarcha láser. En este caso vamos a utilizar también una verde para hacer nuestros terminados de las puntas. Acuérdense que no se desperdicia escarcha. Aquí por cuestiones de tiempo, estamos aplicando una detrás de otra. Pero para que no desperdicien, aplican la grande, ¿no? Y recogen, porque siempre se debe recoger primero una después de la otra para que no se le revuelvan, ¿no? Entonces aplican la láser grande dorada. Déjense esperar un poquitico. Y la pueden golpear y la sacan, inclusive sin dejar secar, ¿no? Claro que sí, porque es que esta escarcha a ustedes les va a servir para muchísimos proyectos. Entonces acá la idea es que obviamente optimicemos todos los productos para que usted pueda realizar muchísimas más cosas hermosas como todo lo que siempre viene acá y nos enseña arte y pintura. Mi profe, ¿ahora con qué vamos? Bueno, ya terminamos nuestras hojas en tonalidades verdes, entonces vamos a seguir con nuestra flor. Entonces lo mismo, el mismo ejercicio, es un ejercicio mecánico, cualquier persona lo puede hacer, ya tenemos una marcación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a bordear nuestra florecita. Entonces, nada, bordeamos la silueta del stencil que ya hemos marcado. Acá de pronto podemos jugar un poco más como con el llegar a, digamos que sobrepasar a la cinta.
Yo les recuerdo nuestros teléfonos, nos pueden llamar al 482-4866 aquí en Bogotá. Les recuerdo que todos los productos de Artijo hoy, nosotros somos fabricantes, lo vendemos al por mayor a todo Colombia. Si ustedes son profesores de arte en cualquier parte de Colombia, nos pueden llamar. Tenemos precios especiales. Si ustedes tienen su taller de manualidades, si quieren comprar por mayor, nosotros pues vendemos por mayor a todo el país. Si tienen una miscelánea, una papelería, ¿no? Nos pueden llamar a nuestros, al fijo, al PABX, como les dije, 482-4866 de Bogotá, a los celulares de ventas que son el 314-381-9262 o al 314-382-0512. Pueden mirar nuestra página de internet que es www.arteypintura.com.co. Es importante que entren porque ahí pueden ver ya todas las cartas de colores de todos estos productos que estamos utilizando, ¿no? De las láser, de las ultrametálicas, ¿no? Todos los productos que tenemos, ahí está el catálogo de esténciles, ¿no? Si están interesados, entonces pueden entrar y nos pueden mirar. Yo les recuerdo, algunos de nuestros distribuidores a nivel nacional, aquí en Colombia, en Cartagena, tenemos a las papelerías Honan, nuevo distribuidor, entonces los invitamos, allá tenemos todas las escarchas, esténciles, glitteré, todo importante. Tenemos a la tienda del arte aquí en Pereira, que queda en Pereira, en la calle 21852, el teléfono de la tienda del arte es... fijo 325-3779, la tienda del arte en Pereira. Tenemos el almacén Bitácora en Cali, que queda en la Alameda, ¿no? El depósito textil Aleida Osorio en Cali. También está Colorarte en Bucaramanga, en la calle 34, número 1929. El teléfono 680-2330. Aquí tengo otros distribuidores nuevos. Tenemos almacén Mil Artes en Duitama, en Boyacá. De la señora Rudy de Blanco, almacén Mil Artes en Duitama, Boyacá, que queda en la calle 15-1050, o el teléfono de Mil Artes en Duitama es 312-435-6751, 312-435-6751, en Duitama, calle 15-10, número 1050, Mil Artes. También está el almacén, la tienda del arte y decoración, en Mompox Bolívar, que queda en la calle 14, número 12, número 2, 112, tienda del arte y decoración en Mompox Bolívar, calle 14, número 2, 112, Callejón Santa Bárbara. El teléfono de la tienda del arte en Mompox es 312-612-9933, en Mompox Bolívar, 312-612-9933, la tienda del arte y decoración. También está en Armenia, Díbano Manualidades, que queda en la carrera 15, número 1438, local 7, Díbano Manualidades en Armenia. El teléfono de Díbano en Armenia es 736-9718. Allá en estos tres almacenes tienen las escarchas, glitteret, esténciles, de todo. Pues qué, ¿no?, buena noticia, porque ya se reúnen más personas en torno a distribuir los productos de arte y pintura, para que además usted tenga la oportunidad allá en su casa de realizar los proyectos tan bonitos. Le recordamos además que si usted quiere más información, solamente se dirige a www.arteypintura.com.co, porque ahí ustedes van a encontrar todos los colores, todos los productos. Recuerden que además también distribuyen pinceles, ponceadores, todo lo que tiene que ver con el mundo de las manualidades. www.artepintura.com.co. Mi profe, ¿cómo vamos? Bueno, muy bien. Aquí ya tenemos marcados nuestros pétalos de las flores. Entonces, vamos a marcar. Vamos a ahora trabajar nuestra escarcha. Entonces, utilizamos una escarcha láser grande. Esta es color cobre. Entonces, iniciamos acá, como en el centro también. Entonces recuerden que el mismo procedimiento, arrancamos pues como por la escarcha más grande y vamos disminuyendo en tamaño en la aplicación. Aquí, por ejemplo, aplican la escarcha y antes de aplicarle el otro color le pegan un par de golpecitos suaves y la escarcha cae. Siempre pongan un papel o un papel blanco grande y van recogiendo y no desperdicien nada. Sí, eso rinde bastante. Claro que sí, rinde bastante porque especialmente pues cubre mucho. Recuerden, así como dice Juan Manuel, primero la grandecita y después empiezan a poner la mediana y por último la pequeña, para que realmente ustedes aprovechen todo el material. Así es la forma para que les quede muchísimo mejor. Bueno, profe, seguimos aquí dando color y me encanta, sí, porque usted siempre mezcla esos colores de una forma espectacular. Ok, aquí ya vamos a poner nuestra escarcha láser magenta en secuencia de la que pusimos anteriormente, que era la cobre. Esta sí es el tamaño pequeño, normal. Este es el tamaño pequeño y vamos a terminar dándole un poco de iluminación para que se cree un contraste en la punta
con también láser plata normal. Entonces aquí vamos a terminar con nuestra luz, aquí en las puntas, con nuestro láser de tamaño pequeño. Acuérdese que las escarchas se pueden utilizar como pinturas, para dar luz, para dar sombra. Como tenemos tantos colores, ¿no? Incluyen, dentro de las láseres hay suficientes colores para dar luz y sombra. Claro que sí, definitivamente. Arte y Pintura siempre se preocupa para que ustedes tengan todo a la mano. Colores, texturas, tamaños, todo lo que tiene que ver en el mundo del arte para que ustedes aprovechen y sepan más de Arte y Pintura, www.arteenpintura.com.co. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con Arte y Pintura, quien nos está enseñando a hacer unos hermosos sombreros con escarcha. Y bueno, Juan Manuel, yo quería que usted también nos mostrara los colores que podemos encontrar con respecto a las escarchas, porque es que no solamente son los colores básicos, sino hay muchísimos colores con respecto a la escarcha y aparte de eso, pues también diferentes tamaños. Exactamente. Voy a mostrarles, a propósito de las que estamos usando, las láser, la carta de colores. Miren, estas son las escarchas láser. De tamaño normal. Yo digo normal, es el tamaño tradicional pequeño que tienen las ultrametálicas, las de azúcar. Miren, miren todos los colores, son 17 colores. 17 colores. Aquí están los colores, miren, plata, dorado, 12, rojo, 13, perdón, 13 colores. Cobre, verde tropical, turquesa, violeta, magenta, lila, agua marina. Mira, aquí están los colores para que ustedes se den cuenta cómo son de bonitos, sobre todo si que tienen ese brillo que son especial láser, como lo tenemos acá, escarcha láser, que realmente le van a dar a cada uno de sus proyectos ese toque especial para darle mucho más brillo y mucha más vida, como lo estamos viendo en este proyecto. Mi profe, ahora ¿con qué vamos? Perdona. Bueno, vamos a terminar con la aplicación de nuestra escarcha en la mariposita que nos hacía falta. Entonces, acá yo decidí hacer una, pero igual podemos manejar más de una si quieren de pronto una pequeñita acá. Bueno, entonces aquí marqué las puntas también de la flor, como la punta de los pistilos, y también una florecita acá que nos hacía falta en la ornamentación. Entonces, la mariposa, escarcha láser grande en el centro, difuminamos un poquito. Seguimos con la escarcha mediana, también láser, turquesa. ¿Esa primera grande fue cobre? Cobre. Es aquí, ¿turquesa mediana? Turquesa mediana. Y vamos a finalizar también con la tradicional, la láser azul, en las puntas. Esta es bien linda, es más oscura, pero es... Entonces nos da un recorrido cromático a partir del cobre al azul turquesa al azul. Entonces aquí ya se nos... Una vez esté seco lo podemos sacudir muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a marcar estos pistilitos también en azul para que se nos levante un poquito el color acá arriba. ¿El centro de la flor? El centro de la flor. Entonces, bueno, acá terminamos nuestra otra florecita que habíamos marcado. Y todos los centros y todos estos detalles que decidimos terminar de trabajar lo hicimos con el Fashion Gem negro. Entonces ya una vez terminamos de utilizar nuestra escarcha, entonces vamos con nuestro Fashion Gem negro para hacer los detalles. Entonces, nuestro Fashion Gem negro nos funciona para manejar esos centros. Entonces perfectamente nos vamos al borde, marcando hacia el centro y definiendo nuestra flor. El Fashion Gem es un bordeador para tela
Y los face gem son planos, o sea, no son bordeadores ni escarchados, ni metálicos, ni perlados. Son colores planos, sencillos. El blanco, negro, azul, ¿no? Los colores típicos. Ah, y tenemos fashion gem neones, muy lindos, porque somos fashion gem es la única línea de bordeadores que tiene bordeadores neones. Es importante, ¿no? Y son para tela, son textiles. En camisetas ellos son flexibles, no se parten, no se caen. En los, Navidad se usan muchísimo. Mi profe, igual ya estamos aquí terminando prácticamente claro que sí. Este proyecto. El fashion gem es el que define todos los detalles. Entonces, las nervaduras, los tallos. Sí, por ejemplo, el exoesqueleto de nuestra mariposa, las antenitas. Perdón, en la orquídea grande falta una parte de plata en la mitad de la flor, en toda la mitad de la flor. Ah, bueno, sí, aquí se nos pasó por alto marcar un poco la parte como del centro, entonces es importante cuando estemos manejando nuestras escarchas poner el centro en escarcha láser plateada para que nos dé también un poco de luminosidad y nos dé un poco de profundidad también a la llegada de los pistilos. Pero básicamente es esto. Con nuestro fashion gem lo que hacemos es ya definir todas nuestras nervaduras, manejamos algunos arabescos, algunos detalles que vamos a sentir que de pronto nos hacían falta, entonces lo utilizamos con el fashion gem negro. Claro que sí, aquí ya terminamos como tal este proyecto que está con las escarchas, con el fashion gem, ya estaría totalmente terminado, mi profe. Sí, sí, a gusto, si quieren incluir algo más, pero como están nuestros referentes. En este punto, en este paso, yo recomiendo, por ejemplo, dejar secar bien la escarcha y ir con el fashion gem negro para no mover la escarcha. Sí, claro. Si está fresquita, si vieron, se pega en el de acuerdo. Mejor secar bien la escarcha. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias con este hermoso proyecto que a mí personalmente me encantó. Los invito, por favor, para que tomen de nuevo papel y lápiz porque vamos a dictar rápidamente la lista de los materiales para este segundo proyecto, que es un cucharón mexicano. Aquí lo tienen entonces, cucharón mexicano. Está la lista de materiales. Lo que necesitamos son esténciles, pinceles y ponceadores. Necesitamos un sellador lijable, glitteret, foil azul, rojo y verde, gallery color acrílico, vitral rústico y además necesitamos el diamond finish. Ahí está la lista de los materiales que necesitamos para este lindo cucharón mexicano. Me parece que está también muy hermoso, sobre todo para esta época especial donde nosotros queremos llegar y sorprender a nuestros familiares. Y mi profe, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, como siempre, entonces les presento los esténciles que vamos a utilizar. Entonces, nada, vamos a utilizar esta flor de cayena que es pequeña. Vamos a utilizar estas florecitas pequeñitas también. Estas también que tienen como una especie como de división aquí. Son, creo que flores funky, funky. Son flores funky medianas. Funky, exacto. Estas que son como un fondo, que son solo bolitas. Y este que es como una cenefa como de arabescos. Dentro de toda la diversidad de esténciles que tenemos, ustedes pueden escogerlos a preferencia, que ellos escojamos algunos. Y lo que hicimos fue trazarlos, acá los trazamos con un lápiz por comodidad, ¿no? Porque la pieza no es muy fácil de manipular con la pintura, con los ponceadores. Entonces, previamente, lo primero que hicimos acá fue sellarlo con nuestro sellador lijable. Una vez estaba seco, lo que hicimos fue lijarlo para pulirlo y pusimos un poco pusimos en la totalidad de la cuchara gallery color blanco. Una vez seco, entonces nos pusimos a ubicar nuestros esténciles. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos como a gusto, como a diseño, como sectorizando los espacios, como que de pronto quise hacer una curva, quise dividir uno que otro detalle aquí. Entonces, así fue como sectoricé los espacios para asimismo marcar los diseños de nuestros esténciles. Una vez marcados, entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un poco de glitteret en algunas de las zonas de las divisiones, con el ánimo de que se nos secara y asimismo, entonces, poner nuestro foil. Entonces, en el caso, vamos a empezar a utilizar nuestro foil, por ejemplo, el verde, lo vamos a utilizar en la zona de las flores.
Claro que sí. Bueno, mientras tanto yo quiero que ustedes se fijen en el cucharón, que aquí ya está totalmente terminado, para que ustedes se den cuenta los colores que tiene, sobre todo que estamos trabajando el foil. El foil también viene en muchísimos tonos para que ustedes aprovechen. Miren qué lindo, las florecitas con el stencil. Tenemos acá una textura muy bonita sobre cada una de las partes de este cucharón. Miren, tiene, aparte de eso, tiene violeta, morado, tiene unos toques blancos que dan iluminación. Y miren, aquí tenemos otra cosa que empezamos a trabajar con otros stenciles, que son los stenciles que son así como redonditos. Miren qué bonito, son figuras geométricas. Y aquí en la parte de arriba, pues obviamente tiene una linda florecita. Algo totalmente diferente. Yo sé que ya en sus casas ustedes deben estar felices con este lindo proyecto, porque son cosas que normalmente nosotros tenemos. Nos encanta tener nuestra cocina llena de cosas hermosas, pero este cucharón realmente marca la diferencia con todo lo que tiene de hermoso con respecto a los diseños. Y mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, aquí nada, terminamos de marcar el foil verde, ahora vamos a marcar el foil azul. Entonces lo vamos a poner acá en la parte. Entonces, digamos que a gusto decidimos poner el color en los diferentes tipos de diseños. Entonces, por ejemplo, en la flor decidimos poner el verde, en estos arabescos decidimos poner el azul, y en las bolitas vamos a poner el rojo, por ejemplo. Entonces, vamos buscando como que nuestras formas van, digamos que, direccionando el diseño, y así también la ubicación del color. Entonces el foil, como ven, es un producto muy lindo. No solamente se puede utilizar en tela, sino en un proyecto tan tradicional como una cuchara de palo. Entonces, pues aquí ya le vamos a dar bastante cuerpo. Bueno, entonces una vez tenemos nuestro foil ubicado en los diferentes sectores en donde ya el glitter estaba previamente seco, entonces vamos a disponernos a poner el color. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Con uno de nuestros pinceles. A mí me encanta trabajar este angular, no solamente para hacer flotados o sombras, sino también de repente para utilizar algunos ángulos pequeños y algunas partes que de repente son un poco incómodas al momento de pintar. Entonces, por ejemplo, estas pequeñas puntas nos funcionan perfecto con el angular. En este caso estamos utilizando nuestra línea Studio 5 de los pinceles Lion Brush. Claro que sí, una línea muy bonita para que ustedes aprovechen todo de arte y pintura. Si ustedes quieren más información, www.arteypintura.com.co. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda, porque estamos haciendo unos proyectos muy lindos y muy hermosos para que ustedes lo hagan en su casa. Pero quiero recordar, Juan Manuel, para que usted también le recuerde a nuestros televidentes, en las Comercial Papelera a nivel nacional, en todas las Panamericanas y además en la Gran Manzana pueden conseguir los productos, pero también hay otros distribuidores. Sí, en Cúcuta, el almacén Induarte, queda en la avenida Octava, número 1112 en Cúcuta. El teléfono en Cúcuta es 571-2698, Induarte en Cúcuta. También está aquí en Bogotá, consiguen los productos de arte y pintura en Manualidades Salazar, que queda en la avenida Caracas con calle 53, y en Arqueta. Arqueta tiene, queda en la 53, en la calle 53, y también en calle 53-1640. El teléfono Arqueta en la 53 es 248-3432. Y Arqueta también tiene un almacén en San Victorino, aquí en Bogotá, en el Centro Comercial Centrolandia, local 238. También les recuerdo el almacén Mil Artes en Duitama, Boyacá, en la calle 15-1050. El teléfono es 312-435-6751. También está Díbano Manualidades, en Armenia, en Quindío, Armenia Quindío, Díbano Manualidades, que queda en la carrera 15, número 1438, local 7. El teléfono de Díbano en Armenia es 736-9718. Y también la tienda del arte y decoración en Mompox Bolívar, en la calle 14, número 2112, Callejón Santa Bárbara. El teléfono de la tienda del arte y decoración en Mompox
es 312-612-9933. Claro que sí, toda la información www.arteypintura.com.co. Mi profe, ya se nos está agotando el tiempo, pero a usted le ha rendido un montón. Perdón, bueno. Yo les recuerdo que este cucharón, la base que le aplicamos fue pintura color, Gallery Color Blanco. Estamos trabajando en nuestro Gallery Color, que es nuestra pintura acrílica de gran cubrimiento y bastante pigmento. Y todas las florecitas, todos los detalles los pintamos también con el Gallery Color. Y los fondos y los acentos los estamos haciendo con vitral rústico para darle otro tipo de brillo y de textura, ¿no? Sí, entonces aquí, ¿qué hicimos? Así como seleccionamos el foil, entonces también seleccionamos los gallery. Entonces, en las flores decidimos poner el verde ácido, color gallery color verde ácido. En las bolitas, aquí las marcamos y yo quise hacer como un pequeño rastro alrededor, así con el mismo color, gallery color turquesa. Y en los arabescos y en las flores ya más grandes, decidí poner el gallery color color calabaza. Entonces, una vez tenemos unas dos manitas bien puestecitas de nuestro gallery, entonces nos disponemos a utilizar nuestro vitral rústico. Entonces, vamos a utilizar el morado, el verde, el amarillo y el naranja, acompañado, como siempre, por supuesto, de nuestro vitral rústico cristal, que es como el transparente, el que hace que se nos empiece como a adelgazar de repente nuestra pintura y entonces nos dé tonalidades mucho más translúcidas, más claritas si queremos eso. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Con nuestra boquilla. Entonces, iniciamos, por ejemplo, como en el caso de las flores verdes, de las flores funky. Entonces, empezamos pues como a ponerlo muy parecido a lo que hacemos de repente como con el glitteret. Entonces lo ubicamos y vamos ubicando nuestro producto a manera redonda, ondulante. Fíjense que el vitral cuando seca, seca como un vidrio, transparente, muy lindo. Es inoloro, entonces perfectamente lo pueden utilizar, ya saben, las personas que de pronto son alérgicas o los niños. Entonces es muy, muy bonito de utilizar para este tipo de personas. Claro que sí, es un material que no es tóxico y sobre todo que miren cómo queda de bonito. Realmente da una tonalidad muy bella y sobre todo que como es vitral, pues obviamente da ese tono que es como transparente. Claro que sí, mira acá por ejemplo lo estamos poniendo en técnica encima de, un poco encima de nuestro foil. Entonces aquí se logran... unos efectos diferentes, ¿no? Entonces, color sobre color, esto es precisamente lo que queremos lograr con el vitral, no solamente la apariencia de un vidrio sobre madera, sino también lograr efectos translúcidos sobre otros materiales que ya hemos venido trabajando. Acá marcamos también el centro de nuestra flor. Y en el caso de los otros sectores, vamos a repetir el ejercicio, de manera que vamos justamente a contrastar otros colores. Por ejemplo, vamos a utilizar el vitral amarillo en la parte de las bolitas azules, en toda nuestra sección de bolitas azules. Entonces también vamos rellenando, vamos de repente jugando un poco también la misma. Acá va mucho como el juego de la creatividad, ¿no? Tanto como en la aplicación del producto como en las zonas en donde lo quieren. Es muy libre la aplicación. No tienen que guiarse, pues, no se tienen que hacerlo pues, tan estricto, ¿no? Entonces, aquí con el vitral cristal lo que hacemos es ir suavizando algunas zonas, como tratando de hacer un degradé un poco más pastelado, un poco más clarito en algunas partes. Entonces vamos logrando ir rellenando todas estas zonas en donde no aplicamos nuestro gallery color. Recuerdo que el vitral rústico es nuestra pintura para vidrio, que esa base de agua acrílica no es tóxica, no es inflamable. La pueden usar en los colegios, los niños, las señoras en un salón de clases, no tiene olores, ¿no? Ni que molesten. Y fíjense, lo mejor de todo es que tiene aplicador. Todos los bordeadores de nosotros, las pinturas en textura, vienen con aplicador. Fíjense, no necesitan pincel, herramientas, nada, directamente del frasco. Claro que sí, aquí tenemos todos los productos. Mi profe, se nos agotó el tiempo. Claro que sí. Realmente es un proyecto muy bonito, lo felicito y gracias por siempre traer cosas hermosas. Gracias, muchas gracias. Acá seguimos con el morado y así sucesivamente según el sector del color. Ya para terminar nuestra cuchara, importante al final poner nuestro diamond finish
para terminar nuestra pieza. Importantísimo. Yo quiero recordarles, por última vez, los invitamos a las papelerías Honan en Cartagena. Allá en la costa ya se consiguen todas las escarchas, el glitterel, los esténciles y en las Panamericanas de la costa también todos estos productos, ¿no? De las escarchas. Claro que sí, realmente si ustedes se van a ir para la costa, yo les aconsejo, Juan Manuel, porque esto va a ser totalmente un éxito, lo que estamos realizando en este momento, estos proyectos tan hermosos que los vemos y nos inspira ese sabor tropical. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Aprende y Venta.